Good evening, guys. Thank you very much for joining. And we're going to begin with our last session, para nuestra última sesión, sesión 16. And what we're going to do is that we're going to start with the attendance, okay? And welcome, everyone. Thank you very much for being on time, for your punctuality. We really appreciate it. Okay, trate de quedarse pues hasta el final de la clase. Recuerde que esos minutos le van a contar, ¿verdad? Para su 80% que es requerido por INSAFOR para poder pasar al siguiente nivel. So, let's begin. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Alicia Xiomara. Ana Leticia Arias. Present, teacher. Thank you. Ana María Hueso Cortés. Present, teacher. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Present. Thank you very much. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Thank you. Daniel Alexander Valdez Guevara. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Erika Marisol Cardona García. Erika Marisol. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present, teacher. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Griselda Odelia Paz. Present, teacher. Thank you. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present, teacher. Thank you. Present, teacher. Montes Torres. Present, thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Jennifer Valeria Meléndez López. Joan Ernesto Zelaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present, teacher. Thank you. Juana Patricia Mojica Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carla María Concepción Barahona de Luna. Present, teacher. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present, teacher. Thank you. Okay. Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lisette Noemí Cubía Esquivo. Luis Nictor Gomedo Castillo. Present, teacher. Thank you. Luz Esmeralda López. Luz Esmeralda. María Elena Montano Urías. Present. Thank you. María Margarita Álvarez López. Present, teacher. Thank you. Marlene Dinora López González. Present. Thank you. And Melba Janeth Enriquez Elías. Present, teacher. Thank you very much, guys. Okay, so don't worry if you didn't answer at the beginning, but I will pass the attendance at the end of the class, okay? So thank you very much. And what I'm going to do right now, very quickly, is that I'm going to start sharing the presentation, okay? Pues, gracias por atender el llamado de Miss Elena, pues. Recuerden que pues a más de alguno le ha de faltar ese 10% o ese poquito por ciento, ¿verdad? Para poder llegar al 80. Y pues para algunos creo yo que esta clase significaba eso, ¿verdad? Llegar al porcentaje deseado para poder pasar el nivel. What I'm going to do, bueno, de mi momento, solo voy a compartir acá. One second. Give me one second. So, this is your session number 16, guys. La última sesión, ¿verdad? Del módulo. Today is April 28th, and pretty much what we're going to do, ¿verdad? Lo que vamos a hacer así rapidito, nada más es como movernos, ¿verdad? A la parte de WH questions, ¿okay? So, yesterday we began,
ayer comenzamos y pues ya llegábamos casi a la parte final, pero pues todavía nos hacía falta un poquito, right? So we were working in section 5, and by the way, por cierto, by the way, Miss Elena pues les dio luz verde, ¿verdad? Para alguien que tuviera algún ejercicio sin completar. Así que si hay alguna pregunta al respecto, me la hacen saber, ¿verdad? Antes de que terminemos la clase. But, bueno, aparentemente, pues, me imagino que a más de alguno le hace falta eso, por eso es que ella dio la luz verde para tal cosa. Okay, so then, yesterday, guys, we started talking about that, and the main objective for this particular part of the lesson was that by the end of the class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context, right? So yesterday also we made a comparison, right? We made a comparison between the two structures, right? When we are using present simple of verb be, decíamos incluso desde la clase 1 que el verb be es el chico independiente, right? The independent guy. Porque él solito puede ser positivo, negativo y pregunta. Y cuando hablamos de preguntas, hablamos yes, no questions and information questions, okay? And then we move to this other, you know, structure, which is present continuous, right? Con present continuous, algo que quizás ayer yo quise dejar bien claro, es que el verb be no es el verbo principal. El verb be es solo un ayudante que viene y dice al present continuous, te voy a echar la mano para que tenga sentido lo que quieras decir, ¿verdad? Entonces, igualito que en español. Entonces, tengo yo el verb be as an auxiliary y tengo luego el main verb con un ing, ¿ok? Entonces, within the sentence or within the question, ¿verdad? El verbo principal siempre es el que va a llevar el ing, ¿ok? Entonces, we said that the elements that we need is the subject, the verb, pre-verb, right? The verb plus ing and the complement. Si es negativa, pues es la misma estructura. La única diferencia es que el verb va a ir en negativo, ¿verdad? Y luego tenemos las WH words. Al principio de toda la estructura, cuando queremos hacer information questions, o que la mayoría le llama WH questions. Y pues, en ese caso, si tenemos una WH question, esa WH word va exactamente al principio. Y luego, pues, yo me muevo normal como, varía con una yes, no question, ¿verdad? Entonces, tengo el verb be, subject, verb plus ing, complement, and question mark. Y también mencionamos un poquito acerca de las reglas, ¿verdad? Decíamos, pues, que con respecto a las reglas, ya las habíamos visto, ¿verdad? E incluso creo que les mandé más de algún ejemplo para que usted pudiera, pues, perdón, más de algún link para que usted pudiera practicarlo. Y pues acá fue donde nosotros nos quedamos al final. So, the idea here, guys, con ese ejercicio es que nosotros pongamos en práctica pues todas las estructuras, ¿ok? So, I'm going to give you examples, ¿verdad? Le voy a dar ejemplos. Now, for this particular sentence, con esta voy a iniciar, ¿verdad? Voy a iniciar y pues de aquí pueden salir muchas preguntas que yo puedo hacer para poner en práctica WH. Question. Entonces, voy a abrir aquí un texto, a text box, y vamos a usar la siguiente información. Aquí ya las tengo yo hechas, ¿ok? So, in this case, for example, right, I have the sentence, I am teaching an online class. I am teaching an online class. Entonces, yo puedo preguntar, what are you doing? Ah, I am teaching an online class. Esta es mi oración negativa. Por el momento, pues la voy a pasar hacia abajo porque no es lo que yo quiero enfocar. And then, right, I have here the rest of the questions, okay? I have, why are you teaching an online class? Y una respuesta podría ser, because it's my job, right? Where are you teaching an online class? In my house. When are you teaching an online class? Right now. What are you teaching online? I am teaching English. Who is teaching an online class? Me, Marcela, right? How are you teaching an online class? Through Zoom, okay? Entonces, si ustedes se fijan, todas esas
preguntas que yo he hecho, a excepción de esta, que esta es distinta, la que estoy moviendo ahorita. Esta pregunta se llama subject question. Subject question se utilizan cuando yo quiero saber quién, cuál es el nombre de esa persona. Y también llevan en su estructura, se arman como que fueran oraciones afirmativas. ¿Okay? Por eso se llaman subject questions. Entonces, si usted se fija, todas las preguntas que están acá, todas llevan la misma estructura, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también todas las preguntas salieron de esa misma oración. I am teaching an online class. Entonces, lo que yo quiero, pues, resaltar acá es que, pues, para yo poder practicar, ¿verdad?, cómo funciona, necesito hacer muchos ejercicios y necesito aplicarlos en varios contextos. Entonces, acá, ¿verdad?, les estoy ordenando cada uno de los elementos. Da la casualidad que, pues, solo estoy utilizando el you, y pues, acá tenemos el resto de la oración, alguno es distinto, etc. Luego tengo las respuestas y las voy a hacer a un ladito también, ¿verdad?, para que ustedes vean la diferencia. ¿Por qué está haciendo eso, teacher? Porque yo sé que ya se los dije, ¿verdad?, y que ya parezco grabadora, pero pues todos aprendemos de formas así distintas y pues tal vez hoy me hacía falta que alguien no entendiera, entonces yo sé que esto va a ayudar. Entonces, si usted se fija acá, tenemos todos los elementos, ¿verdad? Lo primero que yo necesito, si son information question, ¿qué es, chicos? El WH word. Necesito el WH word. Después del WH word, necesito the verb be. After verb be, necesito mi subject. En este caso, da la coincidencia que para todos ellos es you. Y después de eso, necesito my verb. Verb plus ing. Y luego necesito mi complemento junto con un question mark. ¿Ok? Y aquí, pues, que yo logré hacer a un lado todas las respuestas a estas preguntas, porque son information questions. Entonces, yo lo que quiero es que al hacer este ejercicio, ¿verdad?, pensemos en las posibles preguntas que podemos hacer y la oración negativa for the rest of them, ¿ok? Ahora bien, voy a dejar de compartir, perdón, voy a limpiar acá, le voy a compartir esas oraciones a través del chat. Y ahí en el chat vamos a trabajar, ¿ok? So, aquí está. Creo que ahí va, ¿ok? So, there you have some of the examples that I just used, right? For you to write them down, for you to use them as examples, etc. Ahora nos vamos a pasar a la siguiente oración. You are playing the guitar very well. You are playing the guitar very well. ¿Cómo harían ustedes las preguntas y la oración negativa para esta oración específicamente? Vean todas las preguntas que yo hice con uno. Now, let's make up our sentences. Hagamos nuestras preguntas basadas en esta oración. Okay, so go ahead. And through the chat, you can share with me your examples, please. Por favor, compártame la oración negativa y una pregunta que usted haría con esta oración. You are playing the guitar very well. Veamos. Nos dice Ana María, you aren't playing the guitar very well. Ok, ahora, ¿cuáles serían las preguntas? ¿Cuáles serían las preguntas que yo podría hacer? Las posibles preguntas, ¿verdad? Puse una N de más. Sí, no problem.
Are you playing the guitar very well? Muy bien. Está bien. Are you playing the guitar very well? It's valid. I like it. Another question that you can ask. Who are you playing the guitar very well? No. Creo, ¿cuál es la pregunta que quieres hacer ahí, Jorge? ¿Que quién le enseñó a tocar guitarra? Ah, pero entonces esa es distinta, porque ese es pasado. Give me one second. Solo voy a mover esto acá. Y esa es una, se llama subject question. Subject question. Y nos quedaría de la siguiente forma. Who taught you to play the guitar? Who taught you to play the guitar? ¿Quién te enseñó? Who taught you to play the guitar? Esa es distinta, es simple past y es subject question. Luego Gilma nos dice, you are not playing the guitar very well. Where are you playing the guitar? Solo que ahí Gilma le hace falta el verbo to be. Where are you playing the guitar? El verbo be hace falta. Luego dice Carla, I'm not playing the guitar very well. Pero esa me le puso ahí un signo de interrogación, pero no es una pregunta, porque en realidad es una oración negativa. Luego dice, where are you playing the guitar? Ahí sí. Ajá, where are you playing the guitar? In my house, ¿verdad? O in the living room. What are you playing the guitar? No, en ese caso, Heidi, si estoy preguntando, ¿qué estás tocando? Sería así. What are you playing? ¿Qué estás tocando? Y la respuesta sería the guitar. ¿Ok? Así nos quedaría, Heidi. What are you playing? ¿Qué estás tocando? The guitar. Why are you playing the guitar very well? What? Ahí se me hizo falta la letra R, perdón, de guitar. I'm not playing the guitar very well. You aren't playing the guitar very well. What are you playing? Pero en ese caso, Ana María Hueso, ya no puedo agregar el what's, porque what's es what is. Ahí me ha puesto el is y el are a la par. En este caso solo sería, solo sería are. When are you playing the guitar? Muy bien, Catherine. What are you playing the guitar? Es la misma, María, Margarita. Es la misma observación que le hacía yo a Heidi. En este caso, pues nos quedaría la pregunta así, ¿verdad? What are you playing the guitar? Ok, muy bien. Excellent, guys. Ahora vamos a movernos a la siguiente oración. Tenemos he's practicing his reading lessons. He's practicing his reading lessons. ¿Cuál sería la oración negativa y las posibles preguntas que yo puedo hacer con respecto a esta oración específicamente? Why are you playing the guitar very well? Ok, todavía es la anterior. Ahora movámonos a la siguiente, que es he's practicing his reading lessons. Okay, he's practicing his reading lessons. He is in, ahí se le fue, creo, Tatiana, porque no terminó. He is in practice. He is in practicing, Ryan, his lessons. Muy bien. What other questions would you ask? ¿Qué más preguntarían al respecto? What questions would you ask? What's he practicing? Ok, Ana María, ahí lo mismo. Me está haciendo la pregunta y me está agregando la respuesta al mismo tiempo. En este caso sería, what is he practicing?
his lessons, ¿verdad? Sería la respuesta. What's going on? What is he practicing? His lessons. Y ahí Catherine Tatiana, se lo vamos a terminar de completar. He isn't practicing. His lessons. Ahí está. Ok, muy bien. Any other question that you may ask? ¿Alguna otra pregunta que se podría hacer? What's he practicing? Muy bien, Griselda. What's he practicing? ¿Qué más? Lo mismo, Ana María. Dice, what, pero ahí está al revés, porque sería, what is he practicing? Y la respuesta sería, he's reading lessons. Nos quedaría así, Ana. Primero vamos a agregar mayúscula. What, y aquí vamos a girar, what is he practicing? Y luego cierro la pregunta después de practicing. Y la respuesta sería, he's reading lessons. Ana María, nos quedaría así, ¿vea? Luego dice, how time is he practicing reading lessons? Gilma, en este caso sería, how much time? How much time is he practicing his reading lessons? ¿Verdad? ¿Por cuánto tiempo? Pero en este caso, la pregunta creo que no va así. Yo más bien la haría así, mire. How long? No, pero es que how long, no. How much time? How much time is he practicing his reading lessons? Okay. Or for how long, ¿verdad? For how long? Pero eso ya sería con presente simple. For how long does he practice his reading lessons? How much time is he practicing his reading lessons? Why is he practicing his reading lessons? Where is he practicing? Muy bien. At the school, right? He isn't practicing. Sin el signo de interrogación, ¿verdad? Muy bien. Excellent, guys. Voy a moverme a la siguiente. Okay, what about this one? She is drinking a cup of tea. She is drinking a cup of tea. Why is he practicing? Muy bien, Erika. Why is he practicing? Ah, because he wants to get a good grade. Porque quiere una buena nota, right? That's why he's practicing. Muy bien. So she's drinking a cup of tea. ¿Cómo? Pues haríamos la oración negativa y las preguntas para para esta oración. Veamos. With whom is he practicing his reading lessons? No, en ese caso, Jorge Antonio, esa pregunta la estamos haciendo como que si la estuviéramos haciendo en español y no es posible, ¿verdad? En este caso sería así, mire. Who is he practicing? Al final creo que se le fue un error. Practicing his reading lessons with. ¿Ok? Y la pregunta nos quedaría así, Jorge Antonio. Who is he practicing his reading lessons with? Siempre la preposición va al final de la pregunta. ¿Ok? Ok, gracias, teacher. You're welcome. She's not drinking a cup of tea. Muy bien. What is she drinking? Ahí sí, Ana María Hueso. Hoy sí hicimos la pregunta de forma correcta. What is she drinking? Y la respuesta es a cup of tea. Muy bien. She's not drinking a cup of tea. Ok, very good. So, let's move on. La última, ¿ok? Let's continue with this one. What about this one? She's reading a book. She's reading a book. Where is she drinking a cup of tea? Muy bien, Ana María Hueso. What is she drinking? Is she drinking a cup of tea, right? Muy bien. What is she drinking? No, pero en ese caso, Ana Arias, tendríamos la misma situación anterior que le acabo de describir. What is she drinking? Cierro signo de interrogación y la respuesta es a cup of tea. A cup of tea. Entonces ya a cup of tea no es parte de la pregunta porque eso es la respuesta a la pregunta, ¿verdad? What is she drinking? A cup of tea. Where is she reading a book? Muy bien. Where is she reading a book? In the park, in the yard,
I don't know, in the university, etc. What is she drink? What is she drinking? Where is she drinking tea, perdón? Ah, Gabriela Beatriz, ahí solo el verbo to be, que va antes del sujeto, ¿verdad? Where is she drinking tea? What is she reading? Lo mismo, Jorge Antonio. Ahí me estaba poniendo la respuesta junto con la pregunta que está haciendo. Entonces, en este caso, sería, what is she reading? Y la respuesta sería, a book. Ok. Ahí está. What is she reading? Ajá. Teacher, pero si se quiere preguntar que qué está leyendo de ese libro. Ah, esa pregunta sería distinta. Esa sería, what is she reading about? Siempre la preposición va al final. What is she reading about? ¿Sobre qué está leyendo? Okay. Mm-hmm. Luego tengo, where is she reading a book? She's not reading a book. She's not reading a book. Muy bien. Sí, exacto. Entonces, very good questions, guys. Very good. Now, I'm going to stop for a while. Voy a parar un momentito porque quiero dedicarle también un poquito de tiempo al final exam. Now, with the final exam, pretty much what we're going to double check, right? It's just the different exercises that we had and just to have a quick overview on the topics that we were studying, I'm sorry. Give me 1 second, just let me close this one and let me open here. Déjeme cargar la plataforma un momentito. Después de esta clase, chicos, recuerden que usted debe de tener paciencia porque la información, pues, sobre sus clases se va a procesar, ¿verdad? Se procesa la información de las clases y no es que la información está lista. I don't know what happens. Bueno, es decir, la información no es que va a estar lista ya el día de mañana, ¿no? De hecho, pues yo hoy por la noche termino de poner notas. Luego esa documentación se firma, ¿verdad? Va firmada por mi persona y pues por quien tenga que ir firmada. Y pues ya para mañana creo que ya estarán listas. Y si usted de repente, si usted se fijó, mi Selena les dio ahí luz verde, ¿verdad? Para quien pues le hacía falta quizás un ejercicio o algo, ¿verdad? Tiene todavía esa oportunidad de que ella dio esa luz verde ahí para que pudieran terminar cualquier cosa que hiciese falta. Teacher, ¿y qué es lo que me van a tomar en cuenta si yo paso el nivel? ¿Solo las notas? No. Recuerde que para poder pasar el nivel, pues tiene que haber alcanzado el 80% de conexión, ¿verdad? Dentro de la plataforma, en este caso conmigo, con las sesiones, ¿verdad? Y pues eso iba a ser como el complemento, junto con la documentación que usted envió. Recuerden que, así como se los expliqué yo al principio, ¿verdad? No es que yo voy a venir y voy a ingresar y voy a decir presente y luego me voy y luego regreso. No funciona así. Si usted hizo eso, lamentablemente perdió muchos minutos de conexión que le van a hacer falta para poder pasar. Usted debe entrar, permanecer en la clase, ¿verdad? Y los minutos de conexión se cuentan desde que usted se conecta hasta que usted se desconecta. Lamentablemente, pues nosotros no tenemos acceso a esa información porque es información confidencial para nosotros como docentes. Sin embargo, es información que se maneja entre INSAFORP y la institución, ¿verdad? Entonces, se lo digo, ¿verdad? Para que le vaya a servir este consejo para más adelante. Siempre al usted conectarse, automáticamente al conectarse le empiezan a contar los minutos. Si usted se desconecta, entonces hasta ahí llegó la conexión. Si usted vuelve a conectarse nuevamente, ahí vuelve a empezar otra vez el conteo de minutos, ¿verdad? Entonces al final, por ejemplo, si usted puede pasar porque se le puede ir la luz o de repente puede tener una emergencia, por eso es que se tiene ese 20% por cualquier cosa. Por eso es que INSAFORP dice, No quiero el 100%, pero quiero el 80% por cualquier cosa. Entonces, digamos que usted entró y usted estuvo los primeros 10 minutos y se fue la luz. Pero a usted ya le contaron 10 minutos.
Y luego, pues, como a las 9:30 regresa otra vez, perdón, la luz, se volvió a conectar. Luego pasa conectado de las 9:30 hasta, perdón, desde las 9:30 hasta que yo termino la clase, que son 30 minutos. ¿Cuántos minutos le contó? Por toda la conexión, 40 minutos. ¿Ok? Entonces, cuando usted se sale, esos minutos ya no cuentan. ¿Ok? Así que, just be careful with that. Recuerdo, pues, que se los expliqué al principio y ya parecía grabadora, ¿verdad? Pero, it's important for you to know. Now, guys, let's move on to the exam. Okay, let me go back here. Tengo que buscarlo nuevamente, perdón. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta el momento, por cierto? Any question that you may have? Teacher, ¿y cómo vamos a saber si hemos aprobado o no el curso? Sí, es por eso les decía, no es que se le va a decir mañana. Tiene que esperar a que su certificado se genere, ¿verdad? Y ahí se le va a indicar si usted alcanzó el 80% de minutos de conexión, si usted logró el porcentaje que se necesitaba en la plataforma, ¿verdad? Y si su documentación fue enviada a tiempo y si la información que usted envió estaba correcta. Entonces, pero ellos le van a avisar. Ya cuando va para el otro nivel, le vuelven a hacer la invitación para la videoconferencia informativa. Entonces, todo el ciclo vuelve a comenzar. Viene la conferencia informativa, ¿verdad? Luego recibe un correo con todos los links, el link para WhatsApp, el link para YouTube, el link para la clase, ¿verdad? En línea, ¿verdad? Y el link para su plataforma. La información en su plataforma, lo que va a pasar es que se va a archivar. Se archiva y cuando usted pasa a otro nivel, entonces se activa el nuevo módulo. Pero el anterior ya no se puede modificar. Solamente le queda archivado para que usted pueda regresar a revisar o a revisar, qué sé yo, cualquier cosa que no haya comprendido. Más o menos así funciona. Ok, gracias. Mm-hmm. Very good. So let me start sharing here, right? Sí, Gloria, cuando le falla la red, ahí sí. Ni modo. Por eso es que se da, como le acabo de decir hace un momento, el 20% para cualquier eventualidad. La nota, se dice grade. Grade se dice, Griselda. Grade es nota. Note es nota, pero que yo escriba. Por ejemplo, aquí en un papelito, le voy a dejar una nota. Esa la dejo en la pared. Esa es una note. Pero grade es nota. Su nota es la que aparece en la plataforma. Ahí al final, cuando usted se va al progreso, al final le aparece un porcentaje total, ¿verdad? Si usted alcanzó el 100%, ahí aparece el porcentaje total 100%, si no 80%, 90%. Pero ese está en su plataforma. Esa es la única información a la que usted tiene acceso ahorita, su nota. You're great. Bye, chicos. Let me share with you the platform. It's going to be here. So this is the final exam, okay? And with the final exam, the very first exercise is about listening, right? And with this listening, it's listen to the conversation and select the correct answer, right? So pretty much what we have to do is just to listen to the conversation and also by taking a look at the information, we're going to answer, right? So I'm going to play it for you right now. We're going to listen and we're going to answer. Give me 1 second. Me está cargando.
I see her. Thanks. Okay, so I'm going to play one more time. Give me 1 second. Me dijeron aquí algunos que no escucharon. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes, my family is from Montreal originally. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Escuchan todos, chicos. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. 4. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, so in the last answer, right, it says, is Sue wearing a blue dress? Actually, it was Miss Collins, right? Era Miss Collins, la que está vistiendo un vestido azul, right? So all what you have to do is to listen to the conversations, right? And based on the answers, based on what they said, you were going to select the correct answer, right? So we were just listening to it, and we got all the 17 points that you were going to be able to gain from here. Then it says read and answers. Then write the conversations, right? So basically what you have to do with this exercise is just to read the answer, right? You have to read the answer, and based on the answer, you're going to make up your question, right? So it says here, no, they're not from England. They're from Australia, right? So pretty much, si me están diciendo, no, no son de Inglaterra, son de Australia, es porque yo pregunté originalmente eso, ¿verdad? I can say something like, are they from England, right? Are they from England? No, they're not from England. They're from Australia, right? Then I have, we're from New York, right? Si me están preguntando, si me están respondiendo de dónde son ellos, entonces probablemente la pregunta que yo hice fue, where are you from? Right? Where are you from? We're from New York. I think she's 22. Creo que tiene 22. Well, habla de edad. Entonces, muy probablemente yo pregunté sobre la edad de esa chica. Entonces, probablemente lo que yo pregunté fue lo siguiente. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? I think she's 22, right? Luego dice, no, my first language is in Spanish, it's Portuguese. Entonces, si me dice, no, mi lengua materna no es español, es porque yo se lo pregunté, right? Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. And the last one. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Si me dice, sí, soy japonés, es porque eso fue lo que yo le pregunté. Entonces la pregunta sería, are you Japanese? Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo, right? Entonces, basados en todas las respuestas que yo obtuve, ¿verdad? De esta parte, de este ejercicio, así es como yo voy a formar mis preguntas, ¿ok? Luego, en la sección C, it says choose the correct adjective to complete the sentence. Para esta, well, pretty much what you have to do is just to remember the vocabulary words, the book,
vocabulary words that we studied when it comes to personality adjectives and physical appearance, right? Because actually I have some adjectives for my physical appearance, but also I have some adjectives for my personality, right? If I'm funny, or if I'm serious, or if I'm talkative, or if I'm negative, or if I'm friendly, etc., right? So there we have some example. It says Larry isn't serious. O sea, que si no es serio, es todo lo contrario. O sea, he's funny. No puedo decir he's heavy, porque no estamos hablando de peso, sino que de un adjetivo de personalidad. Serious, ¿verdad? Y pues pretty, que yo les conté que lo considero un adjetivo de opinión, porque pueda que para mí sea pretty, pero para otra persona no. Jean is a really good student. O sea, que si es un muy buen estudiante, o buena estudiante, porque creo que es nombre también de mujer. She's very, así aquí está, ¿verdad? She's very friendly, thin, or smart. Entonces voy a ocupar el adjetivo que se refiere a la descripción que estoy haciendo. She's a really good student. Entonces es bien lista, smart. Luego dice, my teacher isn't short. Está hablando de estatura. She is tall, heavy, or pretty. En este caso, como es estatura, sería tall. My brother is good looking, right? He's handsome, interesting, or pretty. En este caso es chico y está hablando que es bien parecido. Eso es good looking, es bien parecido, right? So he's handsome. Y pues le doy clic en submit y automáticamente me dice que todas ellas están correctas. Luego llegamos a la sección D, ¿verdad? In section D, right, it says choose the correct answer to the question. Now, chicos, con este ejercicio quizás me voy a detener un poquito porque quiero más o menos explicarle cómo podemos utilizar una manera efectiva de estar seguros del momento de seleccionar nuestras respuestas, ¿ok? Yo sé que los maestros siempre tenemos esa típica frase que a veces no nos creen cuando les decimos en la respuesta, ni en la pregunta está la respuesta, o a veces al revés. ¿Verdad? Cuando dice, en el caso de inglés, escribo la pregunta, yo solo tengo la respuesta, pero ahí mismo está la respuesta, ¿ok? Entonces, veámoslo así. Si aquí dice, is this Sue's scarf? Bueno, al ver las oraciones, is this a scarf? Whose boots are these? Are these Lisa's gloves? Whose hat is this? Are these Peter's and Katie's coats? Right? Primero, pues hay que poner en práctica las dos reglas de entonación que vimos, ¿verdad? Si es WH, sube. Si es yes, no, baja. Falling intonation, rising intonation. Segundo, pues, si yo veo cada una de ellas, estoy refiriéndome al possessive adjectives, a los possessive adjectives, a los possessive pronouns y al possessive s. ¿Ok? Entonces, aquí me dice, is this Sue's scarf? Sue's scarf. Primero, las dos primeras cosas que yo voy a observar es que, miren, es una yes, no question. Is this a scarf? Segundo, ¿qué voy a identificar? Is singular. Es singular porque está hablando de una bufanda. Ok. Entonces vengo yo y tengo tres respuestas. Maybe they're Katie's. No, it's not hers. It's mine. Or yes, they're hers. La primera automáticamente queda descartada porque yo ya identifiqué que el objeto es singular y que la pregunta está hecha de forma singular. La segunda, pues, es la única respuesta que tiene que ver con una yes, no question, como acá, porque tiene un no, y que está en singular. No, it's not hers, it's mine. Y la última, pues, automáticamente queda descartada porque está en plural. A pesar de que responde a una pregunta, a una yes, no question, está en plural. Entonces, la única alternativa que me queda es esta. No, it's not hers, it's mine. Luego tengo la siguiente pregunta. Whose boots are these? Whose boots are these? Primero, lo que yo identifico es que es una WH question. Y si es una WH question, está buscando una respuesta específica. Whose, me está preguntando a mí, ¿a quién le pertenece? Entonces, ando buscando por un nombre. Ando buscando un nombre, perdón. En español, en inglés, I'm looking for a name. Ando en busca de un nombre. Y luego veo acá y me doy cuenta que el objeto está en plural junto con el verbo to be, como debe de ser. Ok, entonces me vengo a las respuestas y tengo yo, maybe they're Katie's,
No, it's not hers, it's mine. And yes, they're hers. La primera, pues es una muy buena posibilidad porque me da un nombre, que es lo que ando buscando con la WH question, pero me dice maybe, entonces no estoy segura, ¿verdad? Maybe es tal vez. Luego tengo la segunda, no, it's not hers, it's mine, pero no puede ser esta porque mi pregunta está en plural y no tiene un nombre y mi pregunta, pues, eso anda buscando un nombre. Y la última tampoco puede ser, ¿verdad? Porque primero es una yes, no question y segundo está en plural, pero no me da un nombre. Entonces, la única que me dio un nombre fue esta. Maybe they're Katie's. Tal vez. Bueno, yo no creía que fuera esta al principio, pero cuando yo analicé todas las demás, esta era la única opción, porque me da el nombre y está en plural. Are these Lisa's gloves? Primero, es una yes, no question. Segundo, está en plural. Vengo yo a las respuestas. Maybe they're Katie's. No, it's not hers. It's mine. And yes, they're hers. Si es una yes, no question, ando buscando un sí o un no. Y esta no tiene ni sí ni no. La segunda sí lo tiene. Tiene un no, pero está en singular. Y la última tiene un yes y está en plural. Entonces, la única opción que tengo es esa. Luego dice, whose hat is this? Primero, la pregunta es una yes, no question. Segundo, está en singular porque estamos hablando de un sombrero. Entonces, vengo acá a las respuestas y vuelvo a encontrar, maybe they're Katie's. No, it's not hers, it's mine. I think it's yours. Maybe it's Katie's. No, porque no estoy segura. Voy a revisar las otras, ¿verdad? Y también no puede ser esta porque está en plural. Luego dice, no, it's not hers, it's mine, pero tampoco puede ser esta. A pesar que es en singular, no puede ser esta, porque me está preguntando de quién es. Y la última me parece que es la mejor porque dice, I think it's yours. Creo que es tuyo. Está en singular y se está refiriendo a mí como el poseedor de ese objeto. Luego la última, are these Peter's and Katie's coats? No, they aren't theirs, they're ours. Maybe they're Katie's. No, it's not hers, it's mine. I think it's yours. Las últimas dos automáticamente descartadas porque están en singular. Luego me quedan dos. Pero tampoco puede ser esta porque me está dando un nombre. Y yo no quiero un nombre. Yo quiero un sí o un no. Automáticamente me deja la primera respuesta como la correcta. No, they aren't theirs. They're ours. ¿Por qué? Porque tengo el no como mi yes no question y tengo el dueño. Al final son nuestros. Entonces cuando yo le doy clic a revisar, automáticamente me dicen que están correctas. ¿Por qué me tomé tiempo con este ejercicio? Porque yo lo que quiero recordarles, chicos, es que cuando yo estoy haciendo este tipo de ejercicios, debo de poner en práctica lo que yo ya he visto. ¿Qué puse en práctica acá? El uso del verb be, ¿verdad? El conocimiento de saber si es una yes, no question o si es una information question. Yo sé que una yes, no question anda buscando por un sí o un no. Y que una information question va a buscar lo que lleva a esa WH word. Si es who, quién. Si es whose, de quién, ¿verdad? Si es where, dónde, place. Si es what, el qué, ¿ok? Etcétera. Luego tenemos acá en exercise E, and it says use the correct present continuous form of verb be. Y pues ahí todo lo que tenían que hacer era seleccionar la respuesta correcta. Entonces ustedes iban a venir aquí y iban a decir lo siguiente. Bueno, teacher Marcela nos explicó la fórmula, nos mandó unas fotos, nos mandó unos links. Y ella me dijo de que cuando yo tengo la oración, pues tengo que tener un subject, un verb be, un verb plus ing y a veces un complement. Entonces dice, are you wearing jeans? Y yo voy a decir, no, I'm wearing a suit. Pues como la teacher me enseñó eso, no puede ser la primera porque aquí no tengo verb be. Y tampoco puede ser la última porque mi verbo no tiene ing. Automáticamente me deja solo una. Y así sucesivamente. Así es como deberíamos de contestarlas poniendo en práctica lo que ya vimos en clase. Then, the last one is letter F, ¿verdad? Letter F lo hicimos juntos, ¿verdad? El día que vimos el reloj. ¿Verdad? Y pues todo lo que tenían que hacer era escoger las dos opciones, las únicas dos opciones que teníamos disponibles.
Y aprendimos pues que para decir la hora no solo tenemos una forma, tenemos varias formas de decirlo. En algunos casos y en otros solo una y en otros pues solo dos. Okay, but the idea was for you to put into practice that, okay? Luego, chicos, la última parte, ¿verdad? Es un reading. Y ese reading, pues, lo tengo por acá. Prácticamente, pues, dentro de la plataforma, ¿verdad? Y dentro de todo lo que vimos, llegábamos al 5.10, que también lo revisamos. Este es el vocabulario que vimos en, dentro del manual, ¿verdad? Que era play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, and watch television. Lo pusimos en práctica. Este ejercicio que ustedes ven acá en el manual es este, el 5.13. What's Mary doing? Entonces, aquí fue donde algunos de ustedes se me confundieron porque, ¿verdad? Teníamos acá shopping. Y pues, esta fue la única que nos dio problemita porque al final era typing. She is typing, right? In the typewriter. Entonces, luego pasábamos ese ejercicio que le encontrábamos aquí en 5.13, ¿verdad? Y automáticamente nos llevaba al final, que era un reading. Entonces, lo voy a poner acá, voy a poner el listening. Ok, y con eso finalizamos. Si tienen preguntas de vocabulario, pues me las pueden hacer, no hay problema. Give me 1 second, slowly. Hi everyone, reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, so that was like the last reading that we have. And after the reading, right, there is an exercise in 5.16, which is this one. Y con eso se finalizaba la sección. Pero antes de pasarme ahí, ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna pregunta del vocabulario? Questions about the vocabulary words. No questions? Okay, very good. So, generalmente, cada vez que terminamos una sección, va a terminar con un reading, okay? Now, the idea of the reading is for you to practice it here, right? Pues que lo hubiésemos practicado, pero por el tiempo, pues, yo sé que todavía tengo un par de minutos, pero son los que utilizo para pasar asistencia. Sin embargo, chicos, pues, si ustedes se fijan, esta es la última parte. Este ejercicio que está acá es el mismo que encuentran aquí, ¿verdad? Listen and read a conversation and then respond with a name, right? And that's it, right? Esa es la última parte ya de la,
de la plataforma, ¿ok? Así de que voy a ir finalizando con la asistencia. Give me one second. Acá. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, thank you. Okay, so let's start with the attendance. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Ana Leticia Arias. Present, teacher. Thank you. Ana María Hueso Cortés. Present, teacher. Alicia, estoy presente. Perdón. Alicia, aquí estoy presente. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Ah, ok, sí. Thank you very much. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Thank you. Danilo Alexander Valdés Guevara. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Erika Marisol Cardona García. Present, teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present, teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Gabriela Beatriz Hernández Enríquez, perdón, Pascasi. Present, teacher. Thank you. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present, teacher. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Present, teacher. Thank you very much. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present, teacher. Thank you. Iris Lili Montes Torres. Thank you. Joan Ernesto Zelaya López. Present. Thank you. Juana Patricia, no, perdón, Jorge Antonio Texín Rosales. Present, teacher. Thank you. Juana Patricia Mojica Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carla Concepción Barahona de Luna. Present, teacher. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present. Thank you. Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lisette Noemí Cubías Guido. Luis Emictio Almedo Castillo. Present, teacher. Thank you. Luz Esmeralda López. Present, teacher. Thank you. María Elena Montano Urías. Present. Thank you. María Margarita Álvarez López. Present. Marlene Dinora López González. Present. Thank you. And Melba Janeth Enriquez Elías. Present, teacher. Thank you very much. Well, guys, solamente decirles algo así rapidito. Recuerden que el proceso, pues, de las notas, usted ya sabe cuál es su nota. Todo lo que tiene que hacer es irse al progreso y automáticamente le genera un promedio. Ese es el promedio de su nota. Los porcentajes de asistencia son confidenciales, no tengo acceso yo a ellos. Sin embargo, es información que se maneja con INSAFWORK y con la empresa, en este caso con la institución. Y en su momento, pues, ya cuando usted haya, ya cuando ellos hayan generado toda esa información de los minutos de conexión, se le va a informar y automáticamente le va a generar un certificado, ¿verdad? Que, pues, se les, si no me equivoco, se les da en físico y se le hace saber cuándo usted puede pasar a retirarlo, ¿ok? Así que no es que mañana va a ser todo eso. De hecho, pues yo mañana preparo notas. Ya dejé firmados yo los documentos, ¿verdad? En donde van a ir incluidas sus notas. Así que ha sido un placer atenderles. Gracias por el esfuerzo y los felicito por haber llegado hasta el final. Recuerde, pues, también para el otro módulo, ¿verdad? Que los minutos de conexión se cuentan desde que usted entra. ¿Qué quiere decir eso, teacher? Por ejemplo, que fue lo que yo les expliqué la primera semana. Si usted ingresa, ¿verdad? Y usted estuvo 10 minutos, a los 10 minutos se fue la luz, entonces la sacó de la sesión, ¿verdad? Ahí se detiene el conteo. Luego digamos que regresó la luz otra vez a las 9:30, entonces
Me vuelvo a conectar a las 9:30 hasta que la teacher termina, que es media hora más. Entonces, al final, ¿cuántos minutos me guardó? Fueron solo 40 minutos, porque 20 de ellos se perdieron en todo ese problema que yo tuve. Acuérdense que es el 80%, ¿verdad? Quiere decir de que no les están pidiendo el 100%, sino que ellos saben que hay situaciones, etcétera, etcétera. Y ellos mismos, INSAFOR sabe que como ellos no aceptan justificaciones ni dan permisos, saben que puede pasar algo. Por eso es que ellos solamente requieren el 20% de su asistencia, ¿ok? Tómenlo en cuenta. Usted sabe cómo llevaba los minutos de conexión. Como le digo, yo no tengo acceso a eso. Pero tómenlo en cuenta para la resolución final, ¿verdad? Cuando ya se publiquen los resultados, entonces ahí usted va a saber cuántos minutos fueron los que se le contaron y cuál fue el porcentaje final que usted obtuvo, ¿ok? Sin embargo, yo sé que la mayoría de ustedes pues ha estado presente, la mayoría de ustedes ha hecho un esfuerzo, así que los felicito, pues si nos seguimos viendo, tal vez más adelante, ¿ok? Así que thank you very much for joining, good night, and see you around. Nos vemos, chicos. Good night, teacher. Good night. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome, guys. Bye-bye. Bye-bye.